Pero a esta hora tenemos información de último minuto. Nos vamos a ir a Casa Amarilla. Allí despiden en Capilla Ardiente a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en esas actividades que se rinden en homenaje a esta entrañable mujer. Veamos. Así es, 2:17 de la tarde, nosotros establecemos este contacto informativo en vivo y directo desde Casa Amarilla para transmitir en este momento el traslado de los restos de Tibisay Lucena, quien era la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria de nuestro país. Son recibidos en este momento por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía de los vicepresidentes sectoriales, ministros y ministras del Poder Popular, quienes también están acompañando este acto solemne. Es trasladada en este momento por los úsceres de la Academia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un acto también para rendir tributo a esta insigne mujer venezolana. Una gran cantidad de personas se encuentran presentes en este espacio, distintas personalidades, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, también quienes destacan lo que fue la labor de esta mujer venezolana reconocida no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero por su labor en las distintas responsabilidades que ejerció en nuestro país. Hay que destacar que Tibisay Lucena precisamente da su paso a la inmortalidad a los 63 años de edad. El deceso lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, donde expresó: ha cambiado de paisaje Tibisay Lucena, hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y ministra de Educación Universitaria. Fue una verdadera militante de la vida y libró su última batalla sin tregua. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Vuela alto, hermana, fue el mensaje que expresó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, al anunciar la lamentable noticia. Debemos recordar que Tibisay Lucena nació el 26 de abril de 1959 en Barquisimeto, Estado Lara. Fue de profesión socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional Electoral desde el año 2006 hasta el año 2020. Estuvo 14 años frente a uno de los poderes más importantes de nuestro país, como lo es el poder electoral. Hay que destacar que además Tibisay Lucena fue la primera mujer que ejerció el cargo de presidenta del Poder Electoral desde que fue creada el Consejo Nacional Electoral en el año 1936. Además fue la persona que tuvo la gestión más larga dentro de esta institución. Además, Tibisay Lucena es recordada por el pueblo venezolano por dirigir al menos 18 comicios, entre ellos 2 elecciones parlamentarias, 4 elecciones presidenciales, 4 elecciones de gobernadores, 4 elecciones municipales, 2 referendos constitucionales y 1 constituyente. Hay que destacar también que se desempeñó como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes cuando fue designada el 5 de septiembre del año 2020. Ya ingresa a el Salón Sucre de Casa Amarilla, donde va a ser instalada la capilla ardiente en homenaje a esta insigne mujer revolucionaria. El chino, micrófono rojo chino este. Dile que te pido un micrófono rojo. Transmitimos en este momento entonces lo que es la capilla ardiente en honor a Tibisay Lucena. Fue una mujer de mucho temple, se mantuvo leal a sus principios e ideales, defendiendo siempre las causas justas del pueblo. Y los venezolanos las recuerdan siempre por su integridad y su fuerza moral. Tibisay Lucena fue una insigne mujer que siempre defendió la institucionalidad y la democracia de nuestro país.
grandes momentos históricos marcaron su vida, así como la de la República. Diversas autoridades a lo largo de este día, desde que se dio a conocer esta noticia, se han pronunciado para manifestar sus condolencias, entre ellos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien expresó: con gran tristeza nos toca darle el último adiós a una mujer de grandes batallas, Tibisay Lucena, patriota, defensora de la democracia y de la educación en nuestro país. Mi abrazo de condolencias y fuerza a todas sus familias y amigos. Dios la tenga en su gloria. En un posterior mensaje también el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó: Tibisay Lucena fue una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales, defendiendo siempre las causas justas del pueblo. Las y los venezolanos la recordarán por su integridad y por su fuerza moral. Hay que destacar que en estos espacios se encuentran presentes embajadores. El Feltro. Continúa este acto solemne, esta capilla ardiente, en honor a Tibisay Lucena, quien era la actual ministra de Educación Universitaria de nuestro país. En este momento se disponen a colocar la bandera de Venezuela sobre el féretro, precisamente como un acto para rendir tributo a esta mujer que es destacada por su labor, por su lealtad, por sus principios, por lo que otorgó a nuestro país al frente de las distintas responsabilidades que desempeñó a lo largo de estos años. Tibisay Lucena es reconocida por el pueblo venezolano por su ardua labor, no solamente frente al poder electoral, sino a través de las distintas responsabilidades que desempeñó. Recordemos que la más reciente está relacionada con la educación universitaria. Allí también Tibisay Lucena dio grandes aportes a la patria venezolana. En este lugar se encuentran también familiares de Tibisay Lucena, se encuentran presentes embajadores, cuerpo diplomático, ministros y ministras del Poder Popular, quienes están rindiendo tributo a esta insigne mujer venezolana. Hay que destacar que también ceremonia de la ciudadana Tibisay Lucena es ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Retirada de la Guardia de Honor. Guardia de Honor por la ciudadana Telcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano almirante jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano general en jefe Néstor Revelor Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular de Planificación. La ciudadana Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Inicio de la Guardia de Honor.
Ha concluido la Guardia de Honor. Bueno, ha concluido en este momento la Guardia de Honor a cargo... Ingreso de la Guardia de Honor. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y los vicepresidentes sectoriales, quienes también han rendido tributo en este momento a esta insigne mujer venezolana. Hay que destacar también que se encuentran presentes autoridades del Consejo Nacional Electoral en esta actividad, quienes más temprano emitieron un comunicado manifestando sus palabras de condolencia, en el que se dirigen a Tibisay Lucena como una insigne servidora pública cuya actuación profesional y ciudadana estuvo siempre definida por la rectitud, entereza, eficiencia y pulcritud. Sus conocimientos y esfuerzos fueron fundamentales para hacer de la institución electoral venezolana un modelo de organización y eficiencia reconocido en todo el mundo. En años de turbulencia política para la nación, supo conducir con pulso firme, espíritu abierto y conciliador las riendas del poder electoral, causando la estabilidad política del país dentro de la Constitución y las leyes de la República. Cariño.
Palabras de la ciudadana Sandra Oblitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vicepresidenta, vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, familiares de nuestra querida Tibisay, amigas y amigos todos, representantes también del cuerpo diplomático, veo que están acá presentes. Confieso que es muy difícil para mí pararme acá en este momento, porque se mezclan muchas emociones. Ver las caras de todos y cada uno de ustedes acá es quizás el pasaje de un combate, de alguna de esas hazañas infinitas de Tibisay en las que entregó todo, en cada momento, en cada instante. Esa foto creo que es hermosa. Esa foto la retrata mirando como el horizonte, el futuro, ese por el que batalló siempre, cada instante, ese por el que lo entregó todo y ese en el que siempre confió plenamente. Aún sabiendo de la dolorosa enfermedad por la que Tibisay estuvo atravesando, siempre nos sorprende. La muerte nunca se espera. Siempre nos llega sobrevenida, siempre nos abate, siempre decimos aquello, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este es uno de esos, sin duda. Esperar la llegada de familiares y del cuerpo de Tibisay allá abajo ahorita en la entrada de esta Casa Amarilla y ver al pueblo aplaudirla, la honra. La honra como nos corresponde honrarla, como la honrará la patria en adelante. Tibisay merece todos los honores y todos los reconocimientos. Nos corresponde seguir el camino. Nos corresponde no desmayar, nos corresponde seguir el ejemplo de fuerza, de lealtad, de compromiso, de verticalidad. Pensar en Tibisay es pensar, sí, en entrega, en trabajo, en compromiso, como les he dicho. Es pensar en dignidad. No es poca cosa lo que tenemos hoy, la patria que tenemos. Estar hoy aquí rindiéndole homenaje en una patria libre y soberana y en paz y en buena medida, se lo debemos a Tibisay. Esa entrega por forjar esta patria democrática, esta patria libre, esa entrega se la debemos a Tibisay. Y por casualidades de la vida, y cosa que agradezco infinitamente, a mí me tocó trabajar junto a ella, conocerla en la fortaleza del trabajo y en la intimidad del afecto familiar. En los más duros momentos de las batallas que nos correspondió librar juntas, siempre había un instante para saber de ustedes, para saber por dónde andaban, para saber de sus dolencias, de sus ansias, porque pudimos compartirlo y eso nos hace quererlos infinitamente. Y compartir este dolor hoy con ustedes desde lo profundo del corazón. Pero también fueron esos momentos los que nos enseñaron a conocer la fortaleza de una mujer. Les puedo decir con toda seguridad que en los momentos más duros de su batalla por la vida, no descansó su pensamiento, su lucha y su fuerza
para entregárselo a esta patria, para trabajar y bregar por la patria, su máximo anhelo, su máxima convicción. También, y no ajena a lo que les estoy refiriendo, la lucha por la igualdad de género. Las mujeres venezolanas nos podemos sentir orgullosas de haber tenido a Tibisay como un pilar, como un ejemplo y como una forjadora de esa lucha, de esa igualdad, de esa construcción que, por ejemplo, en materia de derechos políticos, hoy podemos exhibir en Venezuela. Luego nos tocó este transitar donde Tibisay entregó también todo. La inclusión como principio fundamental. Más recientemente, en el campo de la educación universitaria, donde nos acompañó como ministra y donde entregó todo para que nuestras universidades crezcan, se fortalezcan y avancen en ese proceso de transformación para la formación de los profesionales que la patria necesita. No me quiero extender demasiado porque me puedo complicar. Pero desde el corazón les digo, Tibisay es, sin duda alguna, una mujer ejemplar, una mujer grandiosa y una mujer a la que la patria le debe tributo, mucho le debe y nos honra profundamente contar hoy con un legado que en su caminar, en su transitar diario, nos dejó y lo sembró día a día, lo forjó día a día con esa entrega y con esa convicción. Una mujer inquebrantable, una mujer de principios, una mujer también que cultivó profundamente el arte, el amor, la poesía, el canto, la melodía en su chelo. Una persona integral e íntegra. A ella hoy le rendimos el mayor de los homenajes con el mayor de los afectos. Muchas gracias. Bien, ha sido la intervención de Sandra Oblitas, una de las personas más allegadas a Tibisay Lucena, quien compartió con ella labores y además destacó que Tibisay entregó en todo momento. Palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, querido Gustavito. Gustavo, hijo del alma de nuestra hermana Tibisay, Dora, Olga, sus hermanas, sus sobrinos, sus sobrinas, familiares, amigos, que en todos, cuando veo sus rostros, siento esa misma pena. Tibisay, de alguna manera, nos preparó para este momento, sin entender que su partida sería profundamente dolorosa. Este dolor que hoy sentimos, sus compañeros, sus compañeras, que siente el pueblo venezolano, que sentimos todos, porque reconocemos en Tibisay una mujer única, una republicana de sección, una mujer de Estado. Dirigió un poder electoral en las horas más agobiantes que ha vivido nuestra república. Quiero saludar al cuerpo diplomático, embajadores, embajadoras que hoy nos acompañan, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, amigos de Tibisay. Se le quiso presentar como una técnica electoral. Así recuerdo que nos hablaban en principio de Tibisay. Y no sabían que detrás de esa técnica electoral estaba una patriota venezolana, una soldada de primera de esta patria. Supo enfrentar con mucha dignidad a poderes extranjeros,
a gobiernos extranjeros que se vinieron contra nuestra patria en momentos de mucha angustia. Supo derrotar con su sonrisa, con su parsimonia, al fascismo y sus expresiones más terribles de odio y de intolerancia. Ahí estuvo Tibisay, con su arte, con su música, una mujer amante de la naturaleza, quienes tuvimos el honor, la dicha de visitar a Tibisay en su intimidad. Ahí estaban sus gatos, ahí estaban sus perros, ahí estaban sus orquídeas, sus flores, a quienes ella todos los días les daba luz de vida. Tanta vida en Tibisay, tanta vida que servía para resplandecer otras vidas. Y así Tibisay llevó a este país, en momentos de turbulencia política, donde el fascismo empujaba por desconocer la voluntad del pueblo venezolano, que había decidido marchar junto al comandante Hugo Chávez. Ahí estuvo Tibisay, no como una técnica, sino como una demócrata profunda. Y yo recuerdo esos primeros momentos donde el poder electoral se dedicaba a la construcción de un nuevo modelo electoral en Venezuela. Y las palabras de Tibisay, junto a sus compañeros de aquel momento, Jorge Rodríguez, allí eran faro para ese pueblo que había sido excluido de la democracia, que no tenía derecho al voto por ser pobre, que no tenía acceso a la justicia, a la democracia, por su vulnerabilidad social. Y dio luz a un nuevo sistema electoral, profundamente democrático. Y acabó y enterró la terrible tradición puntofijista del acta matavoto, dando vida realmente a la soberanía popular, a la democracia participativa, a la democracia protagónica. Tibisay siempre con mucha mesura, con mucha parsimonia, pero con mucha firmeza, llevó a esta república a su puerto de paz, de tranquilidad, de sosiego. En ella el pueblo venezolano reconoce a una gran patriota. Es el sentir hoy, miércoles 12 de abril, cuando despertamos con esta terrible noticia de la partida de nuestra hermana Tibisay. Y recuerdo cuando tuvo que atravesar esta penosa enfermedad, me dijo un día en su casa, Gori, te tengo que mostrar algo. Y sacó un cuaderno, Gustavo, tú sabes, con sus ángeles derrotando a los demonios. Empezaba Tibisay la batalla más importante por su vida. Podemos decir, Tibisay, triunfaste, tus ángeles triunfaron y están acompañándote en este cambio de paisaje. Y ya sus últimas horas, una ministra ejemplar, luego de ser presidenta del Poder Electoral, cuando el presidente Nicolás Maduro la llama a invitar y la invita a incorporarse al gabinete, nunca dudó. Inmediatamente dijo sí, asumió la Universidad de las Artes como lo que era. Vino y fue alumna del maestro Abreu. Su música, sus artes la acompañaron siempre, en cada minuto. Y yo quiero decir, como vicepresidenta ejecutiva, que Tibisay fue una ministra ejemplar hasta el último segundo de vida. Y me escribía, me decía, vice, estoy algo cansado, mi cuerpo está algo cansada, pero mi mente está más brillante y lúcida que nunca. Y empezaba a escribir ideas de cómo convertir a Venezuela con su sistema de universidades, de acceso a nuestro pueblo, de creación de carreras ajustadas
a las necesidades de Venezuela, a la Venezuela bloqueada, a una Venezuela que se busca a sí misma para superar las más terribles agresiones imperiales venidas del norte y de sus aliados. Ahí estaba esa mente lúcida de Tibisay, produciendo ideas, produciendo ideas. Me decía, no puedo caminar hoy, pero vice, aquí estoy. O vice, hoy me quedé en cama, pero aquí estoy. Mi mente está con el presidente, le reportaba al presidente. Mi mente está con ustedes. Y ese es el ejemplo trascendental que hoy, cuando Tibisay cambia de paisaje, nos puede dejar. Olga, Dora, Gustavito, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Porque sus familiares siempre estuvieron preocupados de que Tibisay descansara y no quiso. Siempre estuvo entregada hasta el último minuto a esta patria, a esta república, al pueblo venezolano. Con mucho sentido de justicia social, de democracia, de paz. Enarbola esas banderas por siempre. Y yo te puedo decir hoy, Tibi, hermana de la vida, hermana de esta patria, que te vas en alto, frente en alto, que nunca desmayaste, que vas a ser ejemplo para todos nosotros, para todas nosotras, de lo que significa la lealtad, la firmeza, el compromiso y el amor por esta patria, por Venezuela y por su pueblo. Vuela alto, Tibi, vuela alto, muy alto, que nosotros te acompañamos y seguiremos tu ejemplo por siempre. Que viva Tibisay Lucena, honor y gloria a Tibisay. Bien, eran las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Sentido homenaje que se realiza en este momento, capilla ardiente a Tibisay Lucena,
actividad que se realiza de la Cancillería. Palabras allí escuchábamos de Sandra Oblitas, también de Delcy Rodríguez, en ese homenaje que se realiza a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, exrectora de la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE, y también ministra hasta el día de ayer de Educación Universitaria. Sentidas palabras claras, sentido homenaje que se realiza a esta mujer luchadora, guerrera. Creo que nos quedaremos cortos con lo que podamos decir y hablar sobre Tibisay Lucena, porque Sandra Oblitas y Delcy Rodríguez tuvieron esa cercanía. Uh-huh. En los últimos días de Tibisay Lucena, pues nos detallaron cómo fue la vida de esta extraordinaria mujer.